hermosos también, ¿cómo están? Hoy tenemos reseña de una máscara nueva y déjenme decirles que les va a encantar. A esas chicas que todavía no logran ponerse pestaña postiza, quieren verse las pestañas mucho más largas, pues esta máscara promete eso. Así que vamos a ver si es verdad. Entonces vamos dándole la manito de me gusta, vamos suscribiéndose aquí en el canal, vamos activando las notificaciones para que ahora sí, por empezar con este video. ¡Niau! Aquí viene el producto en esta cajita. Ahí dice L'Oréal Paris Doublet Extends Beauty Tubes Máscara. Él viene con doble máscara, como se puede decir. Viene una parte blanca y viene esta otra parte por acá. Dice que esta parte blanca es las fibras que se va a aplicar, es la primera camada, se va aplicando como la fibra. Y esta segunda es para ya sellar la fibra y dar el alargamiento a las pestañas. Estuve investigando un poquito sobre su producto. Déjenme tomar por acá mi cuadernito para traerles toda la información. Y dice por acá. Bueno, el precio de ellas en internet cuestan $25. Que viene siendo 1.250 pesos dominicanos. Aún no lo he visto aquí en República Dominicana, pero ya los voy a investigar. Y mi Instagram, Jessica Clems, pues les voy a estar compartiendo si ya llegó aquí a República Dominicana. Promete que se ve 60% más largas tus pestañas. Vamos a ver, amiga, porque aquí yo no tengo pestaña. Vamos a ver si eso va a funcionar de verdad. Dice que tiene, promete que sea, ¿verdad?, más largas, fácil remoción. Y eso sí les puedo decir, porque yo tuve una amiga que se lo aplicó y yo vi cuando ella se lo fue a retirar y fue una forma muy fácil de remoción. O sea, no te manchas ni nada, porque también promete eso, que no va a manchar. Ustedes ven que cuando uno va a retirar las máscaras se mancha todos los ojos, o sea, una cosa horrible. Pues él promete que no. Y ahí, según yo estuve viendo con mi amiga, pues sí, es verdad, no le manchó para nada los ojos. Y dice ser larga duración. Bueno, vamos a probar realmente si me alargará las pestañas, que eso es lo que queremos saber. Vamos a acercarnos un poquito por acá, ahí para que ustedes vean bien. Y vamos a empezar a aplicar, miren, así es el producto. Y déjame voltearlo para que ustedes lo puedan ver. Esta es la número 1 y esta es la número 2, ¿ok? Vamos a empezar aplicando. La número 1 es como blanquita, dice ser las fibras. Y vamos a aplicar aquí en este ojo para que ustedes vean. Miren, deja las pestañas blancas. De primera me asusta, porque no sé si se va a quedar así. Eso ustedes lo están viendo bien. Lo voy a aplicar bien para ver qué tan larga me las va a dejar. ¡Listo! Terminamos de aplicar la parte blanca. ¡Wow! ¡Oh, my goodness! Miren cómo quedó esto. O sea, miren el tamaño de esas pestañas en comparación con esta. Y solo me apliqué el número 1. Vamos con el número 2. Ahora vamos a ver qué tal. Hey, mis hermosas, ya pasamos de un solo lado para que ustedes puedan ver la diferencia. Miren esta cosa. Miren, con relación a alargar, sí, pues alargó bastante, porque miren qué larga se ve. Miren la diferencia del antes y el después. Este lado con y este sin nada. O sea, que ahí vamos bien. Lo que tal vez traté de pasar una segunda camada y como que la cosa no funcionó muy bien. Entonces vamos a ver si podemos construir volumen, porque creamos que se alarguen, pero yo quiero volumen, porque entonces siento que se ven muy poquitas, muy poquitos pelos. Entonces vamos a ver, yo voy a usar la Voluminous File también de L'Oréal para ver si yo puedo construir una camada de volumen sobre esa máscara. Uy, claro que sí, miren, funcionó súper bien. Con ella no puedes crear camadas, porque yo después de que se secaron un poquito y traté de volver de nuevo, y con ella no se puede construir camada. Pero sí puedes tomar otra máscara y crearle el volumen, ¿ok? Porque realmente ella te alarga, pero no te deja leer los pelitos bien voluminosos. Entonces, miren qué diferencia. Miren. O sea, esto es un palo. Es un palo para mujeres que quieren pestañas largas y no saben una pestaña postiza. O sea, es un palo. Vamos a ponerlo en el segundo ojo.
igual, primero la número 1, que es el blanco, y después la número 2. Amiga, un palo. Mira, está súper aprobado. Por lo menos para alargar las pestañas está súper, súper aprobado esta máscara de L'Oréal. Ya para crear un poco más de volumen, lo pueden mezclar con otra máscara de volumen para que así le cree como más pelitos y se vea mucho más abierto. Ahora mismo